Pasamos a otra información. Decenas de personas residentes en Verón, Bávaro, iniciaron este lunes un peregrinaje hacia Santo Domingo en demanda de la solución de varias necesidades. Los caminantes pernoctarán en Higüey y saldrán mañana hacia La Romana hasta llegar al Palacio Nacional. Demandan la construcción de un hospital y un centro escolar, así como del cese de los apagones y la suspensión de 500 pesos de mora a quienes se atrasan en el pago de la facturación energética. El corresponsal Ambrosio Rodríguez reportó que más personas se han sumado a este peregrinaje. Y seguimos en provincia porque los residentes de la comunidad de Guayabal en San Juan de la Maguana reclamaron este lunes a las autoridades de obras públicas la construcción de un puente. Gilberto Mateo está allí como nuestro corresponsal y nos presenta los detalles. En demanda de la construcción del puente sobre el río La Cueva en la comunidad de Guayabal de Padre Las Casas, sus habitantes se muestran impotentes al ver que no tienen respuestas de las autoridades. Nosotros tenemos casi un mes incomunicado y estamos ya cansados de llamar al ministro de Obras Públicas que venga a resolver este problema, aunque sea provisional. Afirman que están viviendo momentos de tranquilidad cada vez que tienen que desplazarse y todo por las condiciones que presenta los puentes sobre Cueva, ubicado en la comunidad de Guayabal. Son dos cosas que pedimos. Primero, habilitar el paso de manera provisional para que los vehículos puedan transitar. Y segundo, un puente, no Badén, porque ese río, en siendo Badén que le echen, se lo van a llevar. Los habitantes de más de 64 comunidades pidieron a las autoridades acudir en su auxilio, en vista de que son diversos los problemas que enfrentan. Desde la comunidad de Guayabal, en Padre Las Casas, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Nuestra pregunta esta noche, ¿en qué piensa usted? Ante la disposición de Hipólito Mejía y Danilo Medina de debatir en Telemicro, ¿cuáles temas le gustaría a usted que toquen ambos candidatos? Veamos qué respondieron moradores de la zona colonial. Que pregunten acerca de la corrupción. Que pregunten acerca de la droga, que pregunten acerca del respeto, que pregunten acerca de por qué están matando tanto de nuestros militares serios. Que Hipólito le pregunte, que él le dice al pueblo, a ver que él va a recomendar lo que está haciendo el presidente Leonel Fernández ahora mismo, porque la situación, mira, nosotros somos tacitas aquí y tenemos 3 horas y no hemos picado ni un chele. No, que conversaran sobre las facilidades que podríamos tener para mejorar nuestra calidad de vida y que fuéramos menos pobres los pobres y menos ricos los muy ricos. Sobre el 4%, que no especulen, que digan si lo van a aprobar cuando sean presidentes. La UAS tiene mucho problema porque el dinero que deberían estar gastando en aulas, butacas, me gustaría que trataran ese tema y no solamente que lo trataran, sino que trataran de resolverlo. Siga esta y todas las informaciones visitando nuestras redes en www.noticiastelemicro.com, también a través de Twitter @telemicro5 y Facebook Noticias Telemicro. A pesar de las prohibiciones, siguen las víctimas del ácido del diablo. También porque se niegan a inscribir a una niña de 3 años en una escuela pública de Barahona. Esto y más luego de la pausa. Regreso con una información que lamentamos comunicar y es que el mal uso del denominado ácido del diablo sigue cobrando víctimas en todo el país. Esto a pesar del anuncio de ProConsumidor de sancionar a los negocios que vendan el fatal químico. Chris Meidy Durán en el siguiente reporte nos presenta cómo una mujer procedente de Bonao fue rociada con el líquido y su cara desfigurada. Ahora mismo me duele mucho. Esther Edubiges Jiménez vive en el Palmarito de Bonao y en su lugar de trabajo fue rociada con ácido del diablo por un hombre que ella desconoce. ¿Y cómo tú te sientes ahora? ¿Tú sabes que tienes tu cuerpo así? Pero tengo que seguir adelante porque yo tengo 3 niños. Edubiges, de 27 años, es madre soltera de 3 menores y consumida en el dolor, es atendida en la unidad de quemados del Morgan, donde ya debe 300 mil pesos por conceptos de medicamentos. Llegó un hombre donde ella trabajaba en una cafetería. La demás trabajadora no sé dónde estaban y cuando ella era la cajera, cuando
El hombre llegó, le hizo seña que fuera allá, y como ella no vio que las otras empleadas estaban ahí, ella fue a ver qué quería para servirle. Entonces él la llamó como para afuera, y cuando ella fue, él como que le tiró algo, ella creía que había sido cerveza que le había tirado. Las quemaduras son tan profundas que le quitaron la visión, casi la deja sin habla y con gran parte del cuerpo desfigurado. Mientras, la directora de ProConsumidor informa que todavía no se han sancionado a ninguna persona o empresa por distribuir el químico, a pesar de que fue anunciado hace más de 15 días. Chris Ley de Durán, Noticias Telemicro. Bueno, lamentamos mucho que todavía este tipo de situaciones estén dando en el país. Esperamos se resuelvan pronto. Continuando con las informaciones, la Comisión de los Derechos Humanos mostró su preocupación por los supuestos atropellos, asesinatos, torturas y golpizas que se estarían registrando en los últimos días en destacamentos policiales de La Romana y La Altagracia, donde dos jóvenes habrían perdido la vida al ser golpeados con un palo y posteriormente tiroteados, junto a otros que uno de ellos logró salvar su vida tras ser herido de bala en una de sus piernas. En visita a las instalaciones de Telemicro, José Rafael Ureña, presidente de la filial de los Derechos Humanos en La Romana, junto a familiares de los jóvenes muertos y otros afectados por el supuesto maltrato policial, pidieron la investigación y la intervención del mayor general José Armando Polanco Gómez, jefe de la policía, para que disponga de una investigación sobre el caso. Güey se ha convertido de manera exclusiva en un centro de tortura, específicamente el cuartel general, el cuartel de la Malena y el cuartel de la otra banda. Las personas son llevadas allí, son torturados por los policías de estos puestos. Cuando iba ahí saliendo, ahí le dieron el primer balazo, se lo dieron en la rodilla. Entonces él se entró a una casa, lo sacaron así, le pusieron esposa. Y después que le pusieron esposa, entonces ahí fue la balacera. Justicia, porque él simplemente me pidió papeles de motor, yo se lo entregué y ya fue a preguntarle qué pasa con mi esposo. No estaban comprando cena y ahí le dio una bofetada, no tienes que meterte en esto. Y a mí me sacó la arma de fuego, que si no, la persona no se mete, me mata. Según los denunciantes, varios jóvenes son golpeados en los destacamentos de Higüey y La Romana con bates de béisbol y luego tiroteados, siendo afectados en uno de estos casos Humberto Cabrera, quien con apenas 21 años quedó inválido tras recibir un tiro en su pierna izquierda. Y a propósito de situaciones lamentables, una mujer, madre de una niña con discapacidad, denunció que ninguna de las escuelas en su localidad quiere inscribir a su niña por las cuestiones que tiene físicamente. Andrea Virginia Gómez hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación, en especial a las que se encuentran en Pueblo Nuevo, en Barahona, para que autoricen la inscripción de su hija Edeleisy Matos Félix, de apenas 3 añitos. Yo tengo esta niña y ella es enferma, ella no camina. Yo la he llevado a varias escuelas y no me la quieren inscribir en la escuela. El corresponsal Paul Megui dijo que Gómez se quejó de que solo un colegio acepta dar cabida a la menor, pero que no cuenta con los recursos para costear la educación de su hija en un colegio privado especializado. Pasamos al tiempo y la Oficina Nacional de Meteorología informó que el país estará bajo las incidencias de una vaguada que producirá aguaceros en las próximas horas. Las regiones norte, noroeste, sureste y cordillera central y zona fronteriza recibirán gran cantidad de lluvia, por lo que deben mantenerse alerta. Se prevé que continúen los aguaceros, que serán más frecuentes sobre la región este, sureste, noreste, cordillera central y zona fronteriza. Por otro lado, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene el seguimiento a una zona de aguaceros asociada a un sistema de baja presión. Este se encuentra a unos cientos de kilómetros al este de las islas de Barlovento, Antillas Menores, y se desplaza hacia el oeste a unos 12 kilómetros por hora. Asimismo, Meteorología informa que un sistema de baja presión localizado a cientos de kilómetros al este de las islas de Barlovento se desplaza hacia el oeste a unos 12 kilómetros y tiene probabilidades de convertirse en ciclón tropical. Listos para una pausa, pero también listos para conocer los deportes con nuestro compañero Juan Carlos Santana. Adelántanos un poquito. Así es, el cerrador Mariano Rivera se adueña de la ciudad de Nueva York. Los detalles luego de la pausa.